especial de Olga Plus, conociendo nuevamente algunos de los trabajos de los arquitectos con los que hemos estado saliendo. Hoy nos toca el arquitecto Mario Silva. De él hemos visto dos de sus construcciones. Es un gran gusto estar con el arquitecto Mario Silva. Es un arquitecto que nos ha mostrado, por ejemplo, en esta casa en la que vamos ahora a enseñarles, qué es una arquitectura sobre. Es una casa adentro del marco de la elegancia que tiene mucho carácter, logrando un gran balance entre el arquitecto y la decoración de ese hogar. Hay detalles invisibles casi del arquitecto que si no se mencionan, no se notan y que sí le dan ese gusto refinado que tiene el arquitecto Mario Silva para construir y darle la importancia que él le da a la luz y a la circulación del aire. Él se denomina como un arquitecto versátil. Hoy vamos a ver cuánta personalidad propia hay en ese diseño esencial que él logra en esta construcción. Con nosotros el arquitecto Mario Silva. Gracias por recibirnos. Bienvenidos a ustedes y a todos los televidentes aquí queriéndoles enseñar un poquito de nuestra casa contemporánea. Olguita ha sido tan gentil de invitarnos. Pues fíjate que sí, que se siente desde afuera y me encanta el recibimiento, empezando por el tipo de gradas que escogiste. El ancho de la casa no es mucho, ¿verdad? Hacia lo que es la calle. Tenemos aproximadamente 14 metros de ancho el frente de la casa y la idea de las gradas era incorporar un poco lo que son materiales naturales como el concepto de la chispa que le pusimos al concreto y de alguna forma dejarlas flotando para que la entrada fuera un poco más ligera. Como japonés, cabal. Ahora que está de moda el feng shui y todo eso, ¿verdad? Y tienes el árbol de lichi, que yo creía que en este ambiente casi no habían árboles de lichi y hoy en 2 semanas veo 2 árboles. Sí, este árbol fue un punto clave para el inicio de toda la obra porque el cliente me pidió sobre todo que el árbol se mantuviera y tuvimos que de alguna forma integrarlo en todo lo que era la entrada principal. Y sí, yo creo que al final de las cuentas logró hacer totalmente la entrada mucho más acogedora y logra un sombreo natural y al mismo tiempo resaltan más los colores de la casa. Quiero explicar, la idea era que pudiéramos entrar de la entrada principal hacia la sala familiar sin necesidad de bajar a las áreas sociales. Por esa razón decidimos poner la sala familiar en esta área con bonita vista, siempre ubicada viendo el volcán. Y aquí tenemos en este costado tenemos el dormitorio principal, tenemos 2 dormitorios más al fondo y tenemos un closet de lino en medio de los 2 dormitorios. Entonces la idea era cabalmente integrar los dormitorios y generar mucho pasillo por el tamaño de la casa, que queríamos hacer un tamaño un poco menos, no tan grande. Y la idea pues es cabalmente hacer un espacio aquí que se pueda hacer la parte integrada de la familia. Tú tienes que ser una persona que se ha de sentir realizadísima con su trabajo, porque solo escucharte, cómo lo disfrutas, cómo lo explicas y no quieres que nos perdamos de ningún detalle. ¿Desde pequeño quisiste ser arquitecto? La verdad que sí, toda la vida soñé con esto y he tenido la oportunidad de estudiar en diferentes lugares que me prepararon para esto y me siento realizado, la verdad. O sea, me gustaría antes que termináramos que me dijeras, por ejemplo, cuando dices un estilo contemporáneo y hay mucha blancura, por ejemplo, las paredes no son blancas, son beige. Y has jugado el techo blanco, la pared beige, y luego has retomado el verde, que hemos hablado mucho de cómo acompaña el verde y se incorpora con la naturaleza y que sería como los colores más predominantes. Ese sentimiento interno que se lo pueden expresar a toda la gente y a usted le agradezco de todo corazón que me haya invitado a este programa tan lindo. Yo siempre he sido admiradora tuya, ya lo sabes, así que te lo agradezco mucho. Gracias a ustedes también. El especial de Olga Plus, en la sección nuestra de Decora Live, nos toca hablar de la arquitecta Eva Hines. Con ella hemos visto algo increíble. Hemos visitado un townhouse construido en un área de 2,000 varas donde se hicieron 6 y entramos por un estrecho pasillo, una pequeña puerta y se nos abrió un mundo impresionante. Es una arquitecta de la nueva generación, una arquitecta de vanguardia que logró un gran balance de estructuras y de materiales dándole un estilo muy contemporáneo. Ustedes verán en este apartamento de 3 niveles, cómo ella juega con los materiales. El calor que le dan los tonos del piso
en el área de las habitaciones, el balance de la piedra en el área social, el lugar de la sala de estar hacia una vista fenomenal viendo unos jardines aéreos sobre los techos de sus otras construcciones. Tiene mucho valor, es una nueva arquitecta que nos ha demostrado que ella tiene creación y espacio y mucho concepto estético en sus construcciones. Veamos. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Hemos estado esperando desde hace mucho tiempo este día contigo. Eres una arquitecta muy ocupada. Gracias a Dios, ahorita tengo bastante trabajo, más que todo diseño, porque no me dedico a construir. Soy una arquitecta puramente dedicada al diseño. Qué cosa más rica, porque puedes estar creando y creando y a veces construir te quita mucho tiempo. Sí, y creo que me puede quitar el foco también. Nosotros queremos concentrarnos en desarrollar todos los detalles, en hacer una respuesta innovadora, en seguir cada vez encontrando nuevas soluciones y no queremos perder el foco. Entonces sí superviso lo que diseño, pero no me dedico a la construcción. He escuchado que estás marcando todo un nuevo estilo de construcción en la región. Y no solo en casas en la ciudad, sino que casas en playas, edificios y casas en lagunas y todo. Increíble. Gracias. Yo creo que mi estilo es bastante racional. No me categorizaría como extremadamente moderna. Siempre es moderno, guarda líneas simples, pero no es desconstructivista, sino que ocupamos siempre madera, materiales naturales. Que te hacen más cálidos los espacios. Sí, lo que sí trato siempre de mantener es mucha iluminación, ¿verdad? Mucha transparencia. Y se siente, mira la luz, la circulación de aire, los techos altos. Y esta, por ejemplo, es una serie de casas, estamos en una de ellas, que es un townhouse. ¿Nos puedes contar un poco de tu reto como arquitecta aquí en esta construcción? Este es un complejo, de hecho, de 8 casas, en un terreno bastante quebrado. Es por eso que lacradas. A mí me preguntaba un cliente hace poco que si a mí me gustaba diseñar siempre con gradas. Y no tiene nada que ver con mi estilo, tiene que ver con una solución al terreno y al problema específico. Bueno, y logras mucho más espacio, ¿verdad? Puedes sí, aquí teníamos un terreno de ni siquiera 2,000 varas, ¿verdad? Donde queríamos casas espaciosas. También estamos en un país donde cada vez hay menos espacio y podemos ver que ya sea la gente se va fuera de la ciudad o tiene que optar por un edificio. Ese fenómeno pasa en todas las ciudades y en muchas ciudades también se opta por esto, que son townhouses, que son casas delgadas que van más hacia arriba y por lo tanto ocupan muchísimo menos terreno. Sí, fíjate tú, en un espacio de 2,000 varas hiciste ¿cuántos townhouses? Son 8 townhouses. ¡Qué increíble! El techo del townhouse enfrente queda en el primer nivel de este townhouse, ¿no? Entonces, aprovechando esta condición, en vez de tener un techo de lámina que nosotros pudiéramos estar viendo y nos pudiera estar molestando a la vista, lo aprovechamos para, al contrario, hacer más bonita aún la vista, ¿no? Hizo una losa jardinada. De nuevo me ayudó José Keisman en la distribución del jardín y se sembró semilla de maní, que tiene muy poco mantenimiento. Sí, ahora se está usando muchísimo. Ajá. Y es de mucho sol y casi nada de mantenimiento. Sí. Y parece como que si fuera un deck continuado de este apartamento hacia adelante. Y es un jardín aéreo y luego la vista increíble. Sí, los amaneceres son lindísimos acá y vienen pajaritos a la losa. Y el diseño de la terraza también pues tiene su arquitectura, no es una terraza simplemente cuadrada. Y las maceteras están ideadas al estilo de la casa. Y aquí el papiro, que también es una planta que pega bastante con el estilo de la casa, ¿verdad? Un poco que se está usando muchísimo. Sí, como un toque zen. Papiro necesitaba tener nada más en lugares con mucha agua, una planta de mucha humedad. De hecho, sí,
Sí, en pantanos y ríos se daba muy bien, ¿verdad? Ha llegado el momento de finalizar este especial de Olga Plaza. Espero que lo hayan disfrutado. A donde les hemos presentado un poco de los trabajos de los 5 arquitectos que hoy hemos seleccionado, donde hemos visto las tendencias, las corrientes, el gusto y el talento, viendo los espacios y las soluciones que ellos le han logrado dar, demostrándonos su capacidad y su imaginación. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros visitando a estos arquitectos y sus construcciones. Si ustedes quieren participar o tienen ideas, ya saben, escríbanos a olgamiranda.com para poderles complacer. Muchísimas gracias por su atención. Thank you.